Entre esos centros con presencia en la provincia de Alicante se encuentra el Instituto de Educación Secundaria La Creueta de Onil, que durante los últimos años se ha convertido en uno de los de referencia a raíz de su inagotable actividad en el mundo educativo. Se ubica en Onil, muy cerca de dos de los principales parques naturales de la provincia de Alicante, y da cabida a más de 600 alumnos que atienden a más de 60 profesores en los diferentes niveles. La Creueta ofrece una gran variedad de titulaciones, tanto para educación secundaria como para bachillerato. De hecho, cuenta con 11 unidades de educación secundaria obligatoria que abarcan las distintas posibilidades de continuación en el mundo educativo, 2 de bachillerato y 6 más de ciclos formativos. Entre las modalidades de bachillerato, mediante las cuales los alumnos pueden orientar su formación hacia la vertiente que más posibilidades de futuro o afinidad les ofrezca, están la de Humanidades y Ciencias Sociales y la de Ciencia y Tecnología. Esta segunda posibilidad destaca teniendo en cuenta el tejido industrial que rodea Onil y que puede ofrecer posibilidades de ingreso en el mercado laboral a los estudiantes de diversas especialidades técnicas. Siguiendo la tendencia a la apertura a otros países y las ventajas que esto ofrece a los estudiantes, cualquiera de ellos puede adherirse al programa de intercambios que facilita el centro, gracias a una serie de convenios firmados con el paso de los años. A ver, nosotros estamos involucrados desde hace 6 años en proyectos europeos. ¿El por qué? El porque consideramos que nos podemos beneficiar de la formación que hay en Europa. Eso está ahí claro. Entonces, ¿cuáles son las ramas? Las ramas son el enviar gente de formación profesional de grado medio, enviamos gente de formación profesional de grado superior y enviamos también profesorado para acoger y para reciclarse. Ese tipo de intercambio lo que está mejorando en cierta manera la comunicación y lo que es la concienciación europea del grado medio, que es técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, está enfocado a lo que son guías de turismo activo. Aquí nosotros salimos a la puerta del centro y tenemos ya la montaña. Luego hay una de las cosas que es fundamental en la implementación de este tipo de enseñanza, lo que es Onil y la comarca de La Foya se ha convertido en una segunda línea de playa. ¿Vale? ¿Por qué? Por la cercanía, la autovía ha mejorado ese tipo de acercamiento. La gente está saturada del turismo de costa y busca otro tipo de turismo que es el turismo de ocio y de aventura y un turismo de interior de calidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuesta mucho trabajo intentar desarrollar ese tipo de emprendedurismo dentro de lo que es el centro. Pero poco a poco estamos trabajando en ello ya. Me imagino que han dicho que tenemos un montón de proyectos europeos, un montón de cosas que lo que van a hacer es facilitar el que los alumnos que nosotros que se formen aquí puedan desarrollar ese tipo de empresas que en un momento dado podría hacer cambiar el sistema económico de lo que es la comarca. Para los estudiantes de secundaria, La Creueta ofrece la posibilidad de cursar los estudios bien en castellano o bien en valenciano, factor al que cabe sumar la incorporación progresiva del inglés y el francés. De hecho, el centro se encuentra dentro de la red de centros plurilingües que otorgan a los estudiantes la posibilidad de adquirir conocimientos en diversos idiomas ya en secundaria. Esta tendencia se ha convertido en casi un requisito para los centros a la hora de completar su oferta educativa debido a las posibilidades de mejora que ofrece. Para el alumno supone una doble ventaja, puesto que adquiere dos conocimientos en una misma clase. Por un lado, la materia en cuestión que trata la asignatura, y por otro, lo hace en una lengua diferente a la suya materna, incrementando sus conocimientos de idiomas en una época en la que este hecho se revela cada vez más importante. Inicialmente, las posibilidades en este sentido se centran en lengua inglesa, aunque el francés es otra de las posibilidades, cuya aplicación dependerá del propio interés de los estudiantes en ponerla en funcionamiento. El inicio de programas plurilingües es, desde hace tiempo, una de las grandes apuestas de los responsables del centro. De hecho, La Creueta participa en diversas iniciativas de este cariz de ámbito internacional, mediante la firma de convenios que abren sus puertas a programas como el Erasmus, el Comenius o el Leonardo. Todos ellos hacen referencia a la posibilidad para los alumnos de salir al extranjero a aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos durante la formación plurilingüe.
una posibilidad que mejora su aptitud para determinadas vertientes del mundo laboral y que incrementa su nivel de conocimientos y sus posibilidades de acceder a rincones vetados para otros alumnos que no gocen de ellos. La posibilidad de realizar estancias en el extranjero está siempre supervisada por el personal del centro, pionero en esta clase de experiencias en la provincia y también en toda la Comunidad Valenciana. De hecho, a lo largo de los últimos años, centenares de alumnos del Centro Colibenco han viajado a otros países para vivir una experiencia educativa que hasta hace solamente unos años estaba al alcance de muy pocos. Todo gracias al programa Comenius, que ha iniciado intercambios en países como Bélgica, Irlanda, Francia o Alemania, entre otros. De hecho, el programa se clausura en este 2015 con la llegada de decenas de estudiantes procedentes de estos países para cursar los últimos meses del curso en O'Neill. Tanto los alumnos de la Crehueta como los extranjeros son acogidos durante el intercambio por las familias de los estudiantes de acogida y aprenden sus costumbres gracias a la convivencia diaria. Las sensaciones son muy satisfactorias en todos los sentidos, tanto para los alumnos como para el personal docente que vela porque el programa se desarrolle en óptimas condiciones y los estudiantes puedan aprovecharlo al 100%. Muy buenos, bien formados, hablaban inglés muy bien. Y intentaron mezclar con los estudiantes irlandeses y me parecían muy contentos con el proyecto y muy interesados. Es un proyecto muy útil para nuestros alumnos que tienen la oportunidad de mezclar con las familias y conocer la vida española. Porque cuando vienen aquí de turismo, en realidad no conocen a España. Conocen a los sitios turísticos, pero no saben lo que pasa en la familia y la oportunidad de hablar español también es muy importante. Sí, han dejado una impresión muy, muy buena y muchísima hospitalidad y dicen, queremos volver y han dicho que podemos volver y uno allá por la noche tomó una cerveza viendo un partido de fútbol con el padre del chico con quien está. Y dice, ya sé todo el vocabulario en español sobre el partido y era un aficionado muy intensivo también el padre y se llevaron muy muy bien, toda la familia, no solo los alumnos que participaron, así que eso es la mejor impresión realmente que pueden tener. Bien, bueno, en el campo me sorprende porque mi escuela está en plena ciudad, en medio de la ciudad, es mucho más grande, aquí es como más pequeño, más familiar. También las construcciones son más viejas, antiguas. Donde estoy hay diferencia de local, ¿no? Y bueno, con los estudiantes, con los alumnos, yo creo que más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se conocen mejor, ¿no? Los profes y los niños, los jóvenes, porque viven en el mismo pueblo, casi todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más relajado aquí. Otra de las grandes apuestas del Instituto Colibenco llega de la mano de un sector en auge durante los últimos años, como es la formación profesional. En la actualidad está considerada como uno de los ámbitos educativos a potenciar como posible salida a la crisis económica para los estudiantes, debido a su carácter más práctico y aplicabilidad más directa al mundo laboral. En este caso se trata de una doble oferta que abarca tanto el grado medio como el grado superior, tras el cual se puede acceder a una titulación universitaria en la materia que se haya cursado. En primer lugar, el ciclo formativo de grado medio en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, que capacita a los alumnos para llevar a cabo tareas de guía en entornos naturales como los senderos de montaña, ya sea a pie, en bicicleta o a caballo. En esta variante, la exigencia en cuanto a los medios en los que trabajará el alumno una vez completada su formación no es demasiado elevada, por lo que la capacitación no incluye técnicas más precisas y con mayores requisitos, como la escalada o el alpinismo. Si la motivación del alumno es alta, el título puede ser adquirido en menos de un año. La segunda variante se refiere a formación profesional de grado superior en animación de actividades físicas y deportivas, un trabajo íntimamente relacionado con la dirección de actividades relacionadas con el deporte. En esta variante se incluyen una infinidad de talleres y actividades relacionadas con el ocio de niños y jóvenes, si bien el sector de la tercera edad va ganando fuerza en cuanto a la demanda de este tipo de actividades. Este título capacita al alumno para desarrollar y aplicar juegos y actividades deportivas individuales o en grupo, además de incluir una buena parte formativa en cuanto a la titulación de socorrista. Ello abre una nueva puerta al alumno a la hora de encontrar un nuevo horizonte laboral relacionado con la actividad física y el deporte en múltiples variantes.
Es una oferta de ciclos desde ciclos medios a superior que desde unos años a esta parte ha duplicado el número de alumnos. Entonces, claro, de 200 alumnos que venimos teniendo a 300 con la ESO y bachillerato, de primero a cuarto y luego primero y segundo de bachillerato, con los PCB, que es los otros programas que tenemos, y PQPIs, que abarcarían la ESO, bachilleratos y los ciclos medio superior, que es el de conducción en el medio natural, y el superior, que es de actividades físico-deportivas. Por tanto, tendríamos monitores de guías de montaña, por así decir, y luego lo que son monitores y especialistas de instalaciones deportivas, ¿vale?, que tienen un acceso directo a la universidad. Por tanto, es atractivo porque hoy por hoy tenemos la suerte, y yo que soy de educación física, de que hay un culto al deporte otra vez, ha vuelto, un culto a lo saludable, un culto a cuidarse, ¿no?, por dentro y por fuera. Entonces, a nosotros eso nos ha venido bien. Hemos sabido, la dirección de este centro ha sabido muy bien encauzar una zona como es la de O'Neill, que es un sitio idóneo, está enclavada en un entorno natural perfecto, para que se pueda practicar todo este tipo de turismo activo, que es el que se intenta impulsar también desde ayuntamientos y que es una de nuestras principales puntos a favor, ¿no?, que tenemos en el centro. Entonces, el ciclo medio siempre tenemos overbooking, y lo que es el ciclo superior son muchos de los alumnado de O'Neill y de La Contornada, ¿no?, de Alcoy, incluso de Murcia, nos han llegado a venir muchas matrículas que se adhieren, que se acogen a estos ciclos para o acabar en la universidad o acabar trabajando, como habéis visto en el día de hoy, que es movido, puesto que tenemos la suerte de que tenemos trabajando en muchos proyectos europeos, de los cuales mandamos a estos mismos chavales que estudian aquí a Francia, a Irlanda, a Lituania, a muchos países, a trabajar, a hacer sus prácticas, ya no en la empresa de al lado del pueblo, como puede ser Castalla o IBI, sino a la otra parte de Europa, ¿no? Entonces eso es muy atractivo para las familias de la propia localidad, que empieza su niño en primero de la ESO, acabando el colegio, y acaban estando por Europa. O sea, qué mejor, incluso hablando inglés, ¿no?, porque es el idioma que hoy por hoy, entre ese y el español, nos podemos mover en todo el mundo. Las instalaciones del Instituto La Creueta de O'Neill están totalmente adaptadas a las enseñanzas que ofrece su catálogo formativo, desde la ESO hasta formación profesional, pasando por los estudios de bachillerato. El hecho de encontrarse rodeado de montes en los que abundan las sendas naturales ofrece, además, la posibilidad de cursar los estudios de FP relacionados con el deporte y su aplicación a la naturaleza de una forma idónea. Un hecho al que cabe añadir que el centro cuenta con convenios que ofertan a los alumnos la posibilidad de llevar a cabo prácticas en empresas relacionadas con las disciplinas que han estudiado, posibilitando su posterior inserción laboral en ellas o ayudando al estudiante a incrementar su currículum de cara al futuro. Íntimamente relacionado con este hecho está el programa European Work Experience, una novedosa iniciativa a nivel comunitario mediante la cual los alumnos de los programas de formación profesional relacionados con el ámbito deportivo pueden acceder a prácticas en el extranjero. Con ellas, el alumno se puede beneficiar en varios aspectos. Por un lado, adquiere independencia, al tener que solventarse su día a día en un país extranjero y sin la ayuda de sus progenitores, para lo que cuenta con recursos facilitados por el propio programa. La segunda ventaja es la adquisición de conocimientos en otro idioma, que puede ser inglés o francés, en función del destino que elija el alumno. La tercera tiene que ver con su inclusión en el entorno laboral relacionado con el deporte y el medio ambiente, dentro de un programa en el que este año participarán decenas de alumnos de diferentes centros de la provincia de Alicante. En cuanto a este programa, cabe señalar que es el Centro Colibenco quien coordina el mismo, en el que participan 16 centros ya no solo de la provincia de Alicante, sino también de la de Valencia. Las experiencias de estudiantes que han pasado por el programa EWE recomiendan que los alumnos participen en él, ya que al margen de la formación y la experiencia que se adquiere, también se puede abrir un futuro laboral en el ámbito deseado. Habida cuenta de las posibilidades que ofrece el Instituto de Educación Secundaria La Creueta, se trata de uno de los centros que capitanea nuevos tiempos para la educación a nivel regional. De hecho, el centro tiene entre sus máximas preocupaciones estar a la última en cuanto a programas formativos se refiere para ofertar cuantas más posibilidades mejor a sus estudiantes. Muchos de ellos ya se han atrevido con la experiencia EWE o los diferentes programas plurilingües.